¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo Punto Panorámico en la pantalla de Canal 4, gracias a nuestra querida TV Pública. Y vamos a comenzar, como todos los días lo hacemos, con las noticias locales. En un día realmente nuevamente primaveral, a pesar de la humedad, viste, porque sí, que llueve, que no llueve, que llovió un poquito a la noche, que más llovió en Capital, realmente hoy a la mañana aguacero total en Capital Federal, cosa que no sucedió acá. Les vamos a estar repasando un poquito qué es lo que nos dice el pronóstico local para los próximos tres días. En este momento hay una temperatura en la ciudad de 17 grados tres décimas, una sensación térmica de 17 grados. Bueno, hoy hubo feria itinerante, como todos los jueves, en la plaza central, en la plaza de los artesanos, donde se colmó de gente y cada vez hay más productos para el aprovechamiento de todos los vecinos, tanto en calidad como en buen precio. Fuimos a hablar con Alejandra Tati María, que es la secretaria de Desarrollo Económico y también la encargada de fiestas populares, no solo para que nos hable sobre la fiesta, sobre la feria, sino sobre las próximas fiestas populares que vamos a tener en el pueblo. Un jueves más en el Paseo de la Estación con la Feria Municipal, complementando los días de semana que estamos en distintos barrios. Tenemos de todo, digo, ¿no? ¿Elegiste pararte acá por el contraste? ¿Qué? No, elegí pararme acá porque es uno de los productos nuevos que se han sumado a la feria. Estamos con verduras de la huerta orgánica municipal y de una ONG que se llama El Reparo, donde nos están trayendo cítricos, pomelo, naranja y limón. Entonces era un poquito para mostrar de fondo los nuevos productos que se sumaron este mes. El limón y la verdura. Por supuesto. Tati, ¿qué tenemos este fin de semana? Este fin de semana, la cuarta edición de la fiesta de la golosina a partir del mediodía acá en el paseo y la primera de la solidaridad. Es una fiesta que hacemos en conjunto con la dirección de instituciones intermedias. Cuando hablamos de solidaridad, ¿de qué estamos hablando? El día 26 a nivel mundial se celebra el día de la solidaridad, entonces la directora... ¿Se va a regalar? ¿Por qué regalar? Siempre regalamos algo para las fiestas y de la golosina, obviamente va a haber golosinas de regalo. Pero no ese es el espíritu de la fiesta. Ustedes se van a poder encontrar acá, están con las distintas sociedades intermedias que están en el registro del distrito y cada una va a mostrar y va a tener su espacio en el escenario, aparte de un poco de música, show y alegría, el trabajo que están realizando como sociedad intermedia. ¿Y cuáles son estas instituciones que realizan esto? Y son unas 10, 12, mi memoria, ustedes saben que no captura mucho los nombres, pero vamos a tener a bomberos, tenemos la sociedad italiana, ellas hacen, hay un montón de sociedades. ¿Y sabemos que se suman, por ejemplo, haciendo huellas, haciendo chocolates o el centro de jubilados haciendo alfajores? Sí, cada uno va a traer también para competir por el tema de la golosina casera. Vamos a estar eligiendo la mejor golosina y también va a haber premios para las instituciones. Este año más se suman. Esperemos más. Esperemos que este año se sumen y no nos llueva. Qué bueno, la verdad que para aprovechar y como bien decía Tati, para extender nuestra mano solidaria con estas instituciones intermedias que van a formar parte de esta fiesta, porque una fusión este año, como habrán escuchado, la fiesta de la solidaridad, justamente por esto, por la presencia de las instituciones y la posibilidad de colaborar con un granito de arena con cada una de ellas, y la fiesta de la golosina casera, que ya es un clásico, se unen para hacer un evento un poquito más importante, más, bueno, obviamente multitudinario. Y hablando de eventos, vamos a conocer cuál es el cronograma de actividades, no solo del Cine Teatro Roma, sino también del Galpón, y por ello fuimos a hablar con Geraldine Eiras. Bueno, empezamos por lo que va a suceder viernes y sábado, un estreno de una peli argentina, El Aprendiz, hoy mañana a las 8 de la noche y el sábado, como siempre, 8 y 10 de la noche, dos funciones. Por otro lado tenemos, bueno, como ya saben, a Lizzie Tagliani que nos va a visitar el 8. La verdad que no sabía. ¿En serio? Bueno, te invito, Jorge, el 8 de septiembre viene Lizzie Tagliani a Marcos Paz, así que muy contento, está teniendo una repercusión. Qué raro que no te hayas enterado porque está teniendo una repercusión enorme, muchas entradas ya vendidas, así que muy felices por eso. Después tenemos dos infantiles en septiembre, un espectáculo de títeres el 9 de septiembre,
de una señora Teresa Orelle, que viene de Capital, y el 23 de septiembre un espectáculo de teatro negro para niños también, de esqueletos y de cosas muy lindas, que viene de Moreno, eso en septiembre. Y en octubre, ya te invito, así ya lo sabes, ahora después no me podés decir que no sabes. Tenemos las elecciones. El primero de octubre viene, el 2 de octubre, discúlpame, que es domingo, viene mi querido Mentiroso con Lito Cruz y Claribel Medina. ¿Ha tenido mucho en la vida eso, no? Mentiroso, Jorge. Mirá, todo va con todo. Sí, bueno, no, así que nada, muy contentos, tenemos una agenda enorme en el teatro, muy felices, empiezan a venir los festivales de danza, están muy contentas ahí las profes, porque todas las veces, cada vez que se renueva y vienen de nuevo, que a veces vienen cada un año, a veces cada medio año. El teatro municipal está abierto a todos. Así es, y lo que te estaba contando es que algunas profes lo usan más de una vez por año, y siempre que vienen hay algo nuevo, distinto y mejorado, así que están muy felices. Por otro lado, aparte del viernes y sábado en el teatro, el sábado a la tarde y a la noche tenemos una varieté acá en el galpón con la gente del Circo Fuá organizando, la varieté de la olla. Estamos haciendo, como la organización de circo, todos los meses una varieté distinta. En este caso, este sábado a las 5 de la tarde, una de niños, donde tenemos artistas locales y una banda de música para chicos, de rock para chicos, se llama Los Bicho Bolita, que vienen de Merlo. Así que esa va a estar muy, muy hermosa. Y a la noche, a las 10 de la noche... ¿Por qué le causó gracia a Los Bicho Bolita? Me encanta el nombre. Y a la noche, una varieté también con gente local y artistas invitados que vienen de la zona oeste, y dos bandas invitadas, Los Misioneros y La Piedra Fundamental. Así que va a ser un sábado largo, y después el domingo viene la fiesta de la vecina, así que tienen un montón de cosas para hacer en nuestra ciudad, y bueno, nada, y con siempre aceptando otras propuestas que quieran traer, eso sépanlo, tanto en el galpón como en el teatro por mi parte, siempre abiertos a cualquier propuesta que quieran como vecinos proponer. Que ser. ¿Cómo? Tiene que ser. Sí, seguro, pero a veces no es, entonces por eso lo aclaro. Enorme la cantidad de actividades, así que hay que aprovechar, hay que disfrutarlas. Hay que aprovechar, obviamente, de que estamos en el pueblo, como siempre decimos, y que haya tanta actividad, cosa que no sucede prácticamente en ningún municipio. Así que, bueno, hay que, como te decía nuevamente, valga la redundancia, hay que aprovecharlo 100%. Pasemos a otra de las informaciones, en este caso de carácter nacional, porque viste que se sigue avanzando con el recuento de votos, que si bien definitivamente se va a saber el próximo lunes, parece ser que viene avanzando muchísimo y parece una ventaja de Cristina Fernández de Kirchner. Pese a que el escrutinio definitivo se va a conocer recién el próximo lunes 28 de agosto, los resultados de las elecciones primarias comienzan a aclararse a medida que se van sumando los porcentuales de los municipios determinantes, donde se había dejado de contar en una maniobra poco clara del gobierno. Solo con los resultados del recuento de Lomas de Zamora, Unidad Ciudadana sacó 8.000 votos de diferencia a la fórmula impulsada por María Eugenia Vidal, dejando a la expresidenta en primer lugar. Y hacemos ahora una breve pausa dentro de la pausa, el minuto de noticias, para que te sigas informando. Quédate con nosotros, ya volvemos con mucho más Punto Panorámico. Llega Liz Italiani a Marcos Paz, presentando su obra Liberate en el Cine Teatro Roma, viernes 8 de septiembre, 21 horas. Podés adquirir tu entrada en la boletería del teatro, Avellaneda 1950. Invita Municipio de Marcos Paz. ¿Y qué es lo que haces? Soy el aprendiz.
Este sábado, el Cine Teatro Roma presenta El Aprendiz. Apta para mayores de 13 años, Pablo es aprendiz de cocina en un hotel. Esa es su vocación y la desarrolla con pasión. Quiere abrir un pequeño local en la zona del puerto, pero necesita dinero. Para conseguirlo, comete pequeños robos hasta que surge la posibilidad de un robo más grande. Funciones 20 y 22 horas. Entrada general 50 pesos. Jubilados y pensionados 20 pesos. ¡Estoy ayudando! Invita, Municipio de Marcos Paz. Librería y Regalería El Faro, Sarmiento 1729. Librería Cristiana, libros, Biblias, regalos. Librería y Regalería El Faro. En calle Piedra 164 abrió sus puertas verdulería y frutería La Gauchita. Promociones semanales, excelente calidad, atendido por sus dueños. Frutas y verduras La Gauchita, Piedras 164. Centro Veterinario La Aparecida, centro de diagnóstico, grandes y pequeños animales, cirugías, traslados, laboratorio de última generación en Red Senasa. La dirección Libertad 25, el teléfono 4770529. Pet Shop, entrega de alimentos a domicilio. La Aparecida recomienda que controles el calendario de vacunas de tus mascotas. Centro Veterinario La Aparecida, Libertad y French. Lo de María, comidas para llevar. Granja, almacén. Lo de María, Avellaneda, esquina José Cepaz. Abierto todo el día. William Sport, siempre con buen precio y muy buena calidad. Remeras, 199, 250 pesos, 290 pesos. Vaqueros clásicos, 399 pesos, del talle 36 al 60. Camisas estándar, 390 pesos. Pantalón de vestir, 499 pesos. Buzos, 399 pesos. Corbatas, 150 pesos. Polleras, camisas de jean, además calzas, vestidos, talles estándar, especiales y super especiales. Tarjeta Argenta, ahora 12 y todas las tarjetas. Recordá, ahora William Sport, Sarmiento 2186, al lado de la Nueva Nacional. La feria itinerante se ubicó en el Paseo de la Estación. En el día de ayer, en su visita el presidente del Rotary Club, junto a funcionarios municipales, plantaron un árbol simbólico en la plazoleta Teresa de Calcuta. Avanza la obra de construcción del nuevo jardín maternal, ubicado en el barrio Las Talitas. El municipio trabaja en la desobstrucción de desagües sobre calles del barrio El Hornero. El municipio trabaja en la instalación de dos nuevas cámaras de seguridad sobre la ruta 40. Personal de la Secretaría de Obras y Servicios trabaja en el nivelado de la calle Ramón Melgar del barrio Gándara. Y continuamos con más información cuando pasaron 18 minutos de las 19 horas y tiene que ver con el triste caso Maldonado, ¿no? La justicia cambió la carátula, ahora es desaparición forzosa. Tras un pedido de la familia y luego de la intimación por parte de los organismos de derechos humanos, el fiscal pidió el cambio de carátula y ahora avala la principal hipótesis que preocupa al gobierno. La causa por la desaparición de Santiago Maldonado fue recaratulada y figura como desaparición forzada. De esta manera, la investigación se redirige hacia Gendarmería.
Y recibimos unas felicitaciones, ¿no? Argentina y el gobierno. Felicitaciones de alguien que, la verdad, vos decís, no sé si me pone muy contenta, ¿no? Ser felicitada, si uno lo pone, lo corporiza, por un ente como el FMI, el Fondo Monetario Internacional, porque en este caso felicitó a Macri por las políticas de gobierno. El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, destacó el establecimiento de una política monetaria independiente del Banco Central y el esquema de flotación del tipo de cambio que ha sido muy exitoso en la región. De esta forma, el mismo Fondo Monetario Internacional que brindó las recetas económicas que desencadenaron en la crisis del 2001 vuelve a remarcar como positiva las políticas de un gobierno tras un largo periodo de ausencia del FMI en nuestro país. Y pasemos a una información feliz. ¿Por qué? Porque viste que se celebró el Mundial de Tango, un evento multitudinario donde no solo participan los bailarines de tango argentinos, sino también de todo el mundo, porque es el mundial más importante dedicado a la música del 2x1. Así que lo bueno de todo esto es que el primer puesto, ¿dónde quedó? En casa. Una pareja integrada por una argentina y un japonés se consagró este miércoles campeón de categoría escenario en el Mundial de Tango. Agostina Tarquini y Axel Aracari, que compitieron en representación de la provincia argentina de Santiago del Estero. De esta manera, el Mundial de Tango nuevamente se queda en casa. Y en información internacional, si nos vamos a Europa y más puntualmente a Roma, donde realmente se está viviendo una crítica situación migratoria en respuesta de una movilización, ¿no? Lo que hubo es represión por parte del gobierno romano. Esta semana, unos 800 refugiados ocuparon la zona de la Plaza Independencia de Roma para protestar por la falta de respuesta gubernamental ante la situación que estos atraviesan. En el día de ayer fueron desalojados por la policía y reprimidos violentamente, causando decenas de heridos y también detenidos. Pese a la decisión del gobierno de aceptar el ingreso de estos migrantes, no se les dio ningún marco de contención y hoy se encuentran viviendo literalmente en la calle. Tristísima, ¿no? Las imágenes, la situación que se está viviendo allí, en una Europa que ya viene golpeada también, ¿eh? Reconozcamos que no está atravesando su mejor momento, económicamente hablando, porque viene castigado ya del gobierno anterior, porque los europeos estaban muy acostumbrados a que el nivel socioeconómico se lo mantuviéramos nosotros, ¿no? América del Sur mantenía a Europa por la gran cantidad de empresas que instaladas en la Argentina, ya en la época menemista, por supuesto, y que obviamente les giraba absolutamente muchos fondos. Muchas de estas empresas ya desaparecieron, muchas cosas recuperamos los argentinos en el gobierno anterior, lo que hizo que esa platita que ellos tuvieran segura ya no la tuvieran. Y esto se sumó también a problemas económicos de casa, ¿no? De que Europa está atravesando literalmente en forma interna. Y claro, si bien habían aceptado que los inmigrantes pudieran ingresar, están en una situación donde se sienten desbordados y la situación realmente es un caos. Ojalá que se resuelva rápidamente porque debe ser una situación tan absolutamente triste, ¿no? Encontrarse en ese lugar de migrante, de haber dejado todo por una situación tan caótica. ¿Quién decide por motus propio, por deseo, por felicidad, dejar todo, su historia, su casa,
todos, muchos, su otra parte de su familia, para ir y aventurarse, ¿no? Si nos retrotraemos nosotros a la Argentina, cuando vinieron tantos españoles, portugueses, italianos, japoneses y demás, en esa época donde venían a poblar nuestras tierras y también venían de una guerra a lo que no sabían, pero que seguramente entendían que iba a ser mejor que lo que dejaban atrás. Y lo mismo está sucediendo tristemente allí en Europa en el día de hoy. Vamos a repasar cuál es la farmacia de turno para este día. Espero no la necesites, como te digo, todos los días. Farmanova en Salta 60. Salta 60, Farmanova. Pronóstico loquísimo. Pronóstico del tiempo local para mañana. Se sigue manteniendo el pronóstico de tormentas eléctricas, rayos y centellas, con una máxima de 19 grados. El sábado, descenso de la temperatura, también pronosticado lluvia, pero leves, con una máxima de 17 grados. El domingo mejoraría, pero ahí, algo parcialmente nublado, con máxima de 17 grados. Y esperemos realmente que máximamente esté el solcito para que se pueda vivir. Recordá la fiesta de la solidaridad y la golosina casera en nuestra querida Plaza Central. Nos vamos a despedir hasta mañana para cerrar la semana juntos en otro punto panorámico. En minutos nada más llega Jorge Aragunde con más información, así que te propongo que te quedes en la pantalla de Canal 4. Que pases una excelente noche, hasta mañana y muchas gracias por acompañarnos.